El Ayuntamiento de Campeche aprobó por unanimidad la convocatoria para el proceso de selección de 25 agentes municipales de las comunidades rurales, proceso que se realizará del 20 de noviembre al 14 de diciembre. En sesión de cabildo se emitió la convocatoria para las comunidades pertenecientes al municipio de Campeche: Carlos Cano Cruz, San Miguel de Allende, San Luisiano, Guayamón, Nilchí, Quicap, Pénjamo, Pueblo Nuevo, San Antonio Cayal, San Camilo, Mucuichacán, Nojocal, Los Laureles, San Antonio Bobolá, La Libertad, Adolfo Ruiz Cortines, Jobumó, Usaciletzná, Quetzaletzná, Melchor Ocampo, Betania, San Agustín Olá, San Francisco Cobén, Imí y Crucero de Oxá. Se facultó al director de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas, Daniel Suárez Vázquez, a realizar el proceso de selección de agentes municipales de Campeche, conforme al procedimiento de usos y costumbres de cada localidad, con base en la convocatoria y calendario aprobados. La alcaldesa Ana Marta Escalante Castillo exhortó a los habitantes y aspirantes a conducirse en un marco de legalidad y respeto, además de ejercer sus derechos con madurez y civilidad política, tal como ocurrió en la pasada elección de comisarios. Le pedimos a todos los ciudadanos que con orden, con civilidad, salgan, voten, participen en el proceso y que, pues bueno, hacemos un exhorto a todos los ciudadanos que se lleven paz y en orden, que es lo que queremos todos los ciudadanos. Una vez agotados los puntos de la orden del día, el secretario del Ayuntamiento, Carlos Moreno Hernández, agradeció el apoyo del Instituto Electoral del Estado de Campeche por las facilidades en la capacitación para llevar a cabo este proceso en las comunidades antes mencionadas. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.